Cordial saludo para todos. Mi nombre es Edgar Arturo Echeverri Pérez. Soy profesor de matemáticas y quiero compartir con ustedes algunos métodos de solución de ejercicios en matemáticas cuantitativas. Cuantitativo quiere decir que el resultado es un número. Estos métodos nos van a permitir, de manera muy fácil, seleccionar la respuesta correcta a los problemas que aparecen en la prueba Saber 11. Los métodos que vamos a ver son los siguientes. Primero, solución por respuesta. Segundo, solución por cálculo mental. Tercero, solución por ley de la pizza. Cuarto, solución gráfica. Y quinto, solución por análisis de lectura. Si adquirimos muy buena habilidad en el manejo de estos métodos y además de eso, adquirimos habilidad en descartar dos de las respuestas que nos muestra cada ejercicio, que generalmente están fuera de contexto, ya tenemos un 50% de probabilidad de que la respuesta seleccionada sea la correcta. Quiero mostrarles un ejemplito a continuación. El ejercicio dice lo siguiente, y recuerden siempre, cuando usted vaya a resolver un ejercicio, lo más importante es que lea muy bien, entienda lo que está leyendo y que tenga el concepto claro. Por eso seleccioné este ejercicio. Dice lo siguiente, una pizza es más costosa que un helado. Si la diferencia entre los dos precios es de 15.600 y el cociente de dichos costos es 4, el valor del helado es. Entonces aquí es muy claro que la pizza vale más, que el helado vale menos. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que es un cociente. Si yo tengo este cociente cuadrado dividido entre triángulo, si me dicen que ese cociente es 4, ¿qué es lo que me quiere decir cociente o qué es lo que me quiere decir esa división? Esta división me está diciendo, esta división o el concepto de división es que cuadrado es 4 veces mayor que triángulo. Ese es el concepto de división. Cuadrado es 4 veces mayor que triángulo. Entonces miren que a mí ya me están diciendo aquí que el cociente es 4. Eso quiere decir que la pizza vale 4 veces más que el helado. Por eso yo puedo descartar de inmediato la respuesta 3.600 y 4.500. Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? Porque si yo digo que es 3.600, entonces 4 veces 3.600 son 14.400. Y si yo a 14.400 le quito 3.600, no me dan lo que me está diciendo el ejercicio. Por eso yo descarté 3.600 y 4.500. Entonces reemplazo una de las respuestas. Si el helado vale 5.200, entonces eso quiere decir que la pizza es 4 veces más cara. 4 veces más cara es multiplicar el valor del helado por 4. 5 por 4, 20, y 4 por 2, 8, sería 20.800. Y miren qué pasa si yo resto estos dos precios, y eso lo debo hacer mentalmente. 20.800 menos 5.200, miremos cuánto me da esto. De 0 saco 0, me quedan 0. De 0 saco 0, me quedan 0. De 8 saco 2, me quedan 6. De 0 no puedo sacar 5, entonces le presto 1 al 2, quedan 10. De 10 saco 5, me quedan 5. Este prestó 1, quedó en 1. 15.600. Y miren que eso es lo que me dice el ejercicio. Por eso la respuesta correcta es 5.200. Resumiendo entonces lo siguiente, voy a mostrarles cómo es que nos va a quedar a partir de mañana cada uno de los métodos. El lunes 26 de julio vamos a trabajar solución por respuesta de 7 a 8 de la mañana. El martes 27 de julio, solución por cálculo mental de 7 a 8 de la mañana. El miércoles 28 de julio, solución por ley de la pizza, de 7 a 8 de la mañana.
El jueves 29 de julio, solución gráfica, de 7 a 8 de la mañana. Y el viernes 30 de julio, solución por análisis de lectura, también de 7 a 8 de la mañana. Nos vemos en la semana entrante, posiblemente sea mañana. Los espero y espero que les haya gustado. Hasta luego, que Dios los bendiga.